bien, ¿no? Ahí. Sí. ¿Ya habéis terminado? Lo dejamos ya. Vale. Vale, sentaros todos alrededor de él. 8.50. 8.50. ¿Y el antes cuánto lo habíais hecho? 9. 2 y 3. Ahora. Vale. Yo lo llevo a la 3, cogerlo de ahí. ¿Lo vamos a meter por dónde? Vamos a meter. Vale, cuidado la espalda. Por adelante. Quita la piedra esta de aquí. No, al revés. Quita esa piedra. Venga. Pero al revés, teníamos que haberlo metido al revés. 5 minutos. 5 minutos, chicos. Papá, ahora meternos nosotros. Lo metemos dentro, todos dentro. Vale. Tapa. Apóyate tú. Vale. La manta térmica hemos dicho que se usa a modo de que esté al lado, pero no se pone porque la verdad que hace mucha calor. Estamos. Bueno, todavía no está ahí. Juan, para aquí el tiempo. A ver. Vete. Mochila. 5.35. ¿5 minutos y medio? Sí, 5 minutos y medio. Bueno, unos a ver. Unos máquinas. A ver, en 5 minutos y medio. ¿Habéis sido capaces de inmovilizar una pierna, un cuello, construir un refugio y hacer un transporte y estar todos dentro? Y sobre todo tenerlo muy claro. En 6.50 habéis sido capaces de poner en un punto fijo una cuerda, sí. Echar una rafia en un punto móvil, poner tres piedras. Sí, y un herido. Un herido, bueno, ponerle, inmovilizar el herido, una pierna, el cuello y transportarlo hasta aquí. Claro. Eso está muy bien. Bueno, pues esto es lo que dio de sí la jornada de seguridad en media montaña. Y bueno, pues pienso que a la media montaña la tenemos un poco devaluada. La tenemos devaluada porque pensamos que son recorridos sencillos, de senderismo, donde pues todo el circuito está marcado y bueno, pues no vamos a encontrar ningún tipo de problema. Sin embargo, la media montaña, la verdad es que tiene mucho recorrido, tiene rutas que podemos hacer de un día completo, de varios días, en las que tenemos pues las cuatro estaciones. En este caso hemos visto una estación más bien seca, era verano, pero me hubiera gustado que tuviéramos este tipo de tiempo, un tiempo húmedo de otoño, pero lo cierto es que en media montaña podemos tener invierno, podemos tener verano. Hay que planificar bien las actividades y en el caso de que tengamos un accidente, pues normalmente nuestro nivel de alerta es muy bajo, la sensación de riesgo también es muy baja y tenemos una falsa sensación en apariencia pues de seguridad, principalmente porque hacemos recorridos que se alejan mucho de la zona, de una zona transitada para un vehículo. Entonces, esa primera gestión del accidente, prevenir la hipotermia, inmovilizar al accidentado y trasladarlo a un punto caliente, eso ha sido lo que fundamentalmente hemos estado haciendo en estas jornadas de seguridad en media montaña. Es importante tener claro qué es lo que vamos a hacer cuando alguien tiene un accidente. Por lo general, estos accidentes pues ocurren en las extremidades inferiores, con lo cual imposibilita continuar caminando hasta llegar a un punto seguro. Al accidentado, cuanto antes le proporcionemos un cierto nivel de confort, que en el caso de que sea un fracturado, pues la mejor analgesia va a ser siempre la inmovilización, y añadido a una pérdida de temperatura o una prevención de hipotermia, va a ser cubrirle para esa prevención de la hipotermia. Y aparte, pues si podemos fabricar
un punto caliente, un vivac, con lo que podamos tener a mano, pues cuanto antes ocurra eso, mucho mejor para la tranquilidad del accidentado y del resto del grupo, porque vamos a evitar que la gente se ponga nerviosa y que actuemos con precipitación a la hora de tomar alguna decisión. Todo esto lo podemos hacer, como hemos visto en el vídeo, entre 5 y 15 minutos. Y esto perfectamente puede ser, en esta regla que hay, PAS, que es proteger, alertar y socorrer, puede hacerse en la P, en el proteger. Después podemos avisar. Está claro que si estamos al lado de la carretera, pues no tenemos por qué aplicar esa... no tenemos por qué construir ese refugio si estamos muy cerca. Pero si estamos muy alejados, como ahora, por ejemplo, pues que está lloviendo, cuanto antes el resto del grupo sepa que hay alguien que toma la iniciativa, que sabe lo que está ocurriendo y sabe lo que tiene que hacer, mucho mejor. Bueno, pues finalmente nos lo pasamos muy bien, aprendimos muchas cosas, estuvimos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde haciendo un montón de talleres, donde finalmente pues hicimos una práctica integral de todo lo que estuvimos aprendiendo: construir pequeños vivac, puntos calientes, inmovilizaciones, transporte. Pues si te perdiste esta jornada y te hubiera gustado participar, pues ya sabes, suscríbete al canal, porque por este medio pues también comunico ese tipo de curso. Aparte, pues también vemos técnicas que luego enseño en ese tipo de jornadas. Pues ya sabes, dale un like, comparte en tus redes sociales y recuerda, muy importante, suscríbete al canal. ¡Hasta luego!